and Gaming, grandes juegos con grandes descuentos. Hola, buenas chicos, ya estamos aquí otra vez en el canal. En este caso otra vez tenemos un mazo que está muy de moda. Actualmente se está usando muchísimo, lo habréis visto. Si estáis jugando ahora mismo en Ranked, pues lo habéis visto seguro, vamos. Y es el Q-Block. Es un mazo de brujo que está dando muchísimo juego. La verdad es que empezamos la expansión con mazos de control, de brujo, y este mazo está poco a poco copando el meta en general. Hay una discusión por ahí, a ver si es un mazo de tier 1, un mazo capaz de ganar a los mazos más potentes ahora mismo del meta. Pero bueno, todavía no lo tenemos muy claro. De cualquier manera, a nosotros nos está funcionando bastante bien y esperamos que os guste. Vamos a verlo, a ver qué tal. Gul'dan contra Mayev. Nadie escapa a mi furia. Vale. Tu alma será mía. Bueno, pues esta mano de momento no nos interesa demasiado. La matista me la voy a quedar para ir aprovechando ese pequeño daño. Aunque bueno, la mano que nos ha salido también es bastante mala. Ring no nos viene mal. No nos viene mal del todo. Pero la mano que nos ha salido bastante terrible. De cualquier manera, la matista me la voy a quedar por si sencillamente conseguimos. Vale, tenemos el cráneo Manari. Muy bien. Eso es una muy buena cosa. Vale. Nos golpea con el arma. Podría ser un pícaro perdición. Hay ahora mismo varios tipos de pícaro. Me voy a ser precavido, voy a intentar no robar demasiado, aunque es una baraja que necesita mucho robo, pero voy a intentar ser precavido para darme tiempo a equiparme ahora. Vale, vamos a ver. Mi madre, sí, efectivamente es un pícaro perdición. Vale, bueno, ya tenemos otro componente más del combo. El pícaro perdición en general no tiene muchas mecánicas no tiene muchos esbirros de costes así bajos, de vida baja, con lo cual prefiero gastar el profanar y que de esa manera me queme una carta menos. Vale. Abanico de cuchillos. Robo una carta. Vale, estupendo. Nos equipamos a la fiesta. ¿Qué quieres de mí? Nos va a bajar el guardia apocalíptico, lo cual nos viene genial. Está buscando el arma como un proceso. Vale. Este será muy útil. Probablemente. Vale. Demasiado. Y vamos a bajarle. Siendo un pícaro perdición, si tenemos la oportunidad de combar con Rin, nos va a venir genial. Ahí nos sube a la mano. El esfumarse está, no hay ningún problema, porque no nos ha quemado a Rin. ¡Se acerca el fin! Vamos a bajar a Rin igualmente. Es difícil encontrar buenos demonios. Vale. Vamos a golpear. Demasiado fácil. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Sí, yo creo que vamos a golpear. Vamos a bajar el cubo carnívoro y se lo vamos a dar. Ahora el bibliotecario. Que nos va a permitir robar otra carta adicional y un pacto oscuro para pelear. De esa manera nos han salido dos guardias apocalípticos. Eso nos viene muy bien. Oráculo Luz Frías, tenemos un hueco en la mano todavía para ello, así que no hay problema. De Ginea su nombre llegó. Vale.
Vale. Es difícil encontrar buenos demonios. Vale. Vamos. Vamos a eliminarle este antes de que nos dé un susto. Y empezamos a controlarle un poquito la mesa. Poquito a poco. Ahora cada turno va a empezar a. Vale, ahí tenemos la, el arma. Sabemos que es esa carta, se la equipa. Estupendo. Se aplica el veneno mortal. Y supongo que la usará para. Para matar a nuestro esbirro. Mi madre adora esta cara. Es difícil encontrar buenos demonios. Ahí tenemos otro demonio que va a entrar en juego. Estamos poniéndolo en problemas. Ahora mismo no puede sacrificar ese esbirro y por lo tanto no puede conseguir ese más 2 para el arma. Puedes escapar de la sombra de la muerte. Se equipa Valira. Pues, sí, se coloca Valira. Vale. No estoy tan loco como parece. Ve a invocarme. Vale. Vamos a ver cómo hacemos esto. Yo creo que lo suyo es que. De tal manera que empezamos ya a combar. Tenemos además 2 rines dentro del cubo. Vale, genial. Plan. Vale, va a sacrificar supongo que el arma para. Se la equipa y la sacrifica. Se nos queda el cubo ahí. Y el cubo nos los cubre la mano, con lo cual las 2 rines que había ahí las perdemos. Pero bueno, no es problema. No es problema en absoluto, porque. Vamos a seguir combando con Rin. Ahora mismo el arma está en el mazo. Si conseguimos pillar el arma en el mazo, habrá acabado todo su juego. Señor del vacío, la calle poseído. Creo que ya hemos conseguido todos los demonios, con lo cual en la calle poseído. No, llamas infernales, no hay problema. Espiral mortal, completamente innecesario. No hay problema. La perdición la ha robado. Vale. Estupendo. Estupendo, que se cure y lo que quiera, no es problema. Nos va a quemar más cartas, también se las quema él. Aunque él no tiene problemas con la fatiga, desde luego. Captar demonios, completamente prescindible. El pacto demoníaco también. Debo elegir rápido. Vale. Y se le sube un oráculo a la mano. Este será muy útil. Probablemente es. Succionamos vida. De manera que nos curamos un poquito. Y además gastamos cartas para prevenir la posible quemazón que nos haga ahora de cartas.
quedan cartas. Él ya no te quedan cartas, con lo cual ya no hay. No hay más historia. Puedo hacer robar otra vez, pero es intrastable. Vale, se va a empezar a curar. Curar a la bestia. Con cada golpe. Puede parecer tontería porque ya no tiene mazo el tema de combar con Rin, pero vais a ver cómo es útil. Lo único que tenemos que tener en todo momento claro dónde tiene el arma. Debo elegir rápido. Va a subir a la mano, completo, se suba el. También el muslo a la mano, no es problema. Es difícil encontrar buenos demonios. Vale. No necesitamos nada. ¡Listo! Esos esbirros adicionales que no nos vienen mal tampoco. Ahí ha recibido un daño de fatiga. En cuanto consuma el arma. En cuanto consuma el arma, para el siguiente turno, robarla. Podremos bajarle a Tari y de esa manera quemarse. El tiempo pasa. A menos que se queme él mismo bajando el oráculo para robarla y de esa manera forzar a que... Vamos a ver... No lo ha hecho. Este vale, será pues muy útil. Probablemente. ¡Oh! Ahí hemos tenido un problema, un auténtico problema de cálculo por el... No puedo hacer eso. Por el arma. Pero bueno. En ese sentido... Es lo que tiene. Vamos a sacrificar aquí... El único problema porque el demonio nos... era el único demonio que teníamos. En ese sentido ahí nos ha estropeado un poquito la cosa. Vale, nos sube de un porrazo el cubo a la mano. Bueno. Vale. Ahí hemos estado a puntito. Sellado con sangre y sombra. Vamos a ver quién nos aparece. No, demasiado fácil. No me quedan cartas. Se volverá a equipar el arma y me matará, supongo, un avisario. O igual el señor del vacío. Buen trabajo. No me quedan cartas. Lo he hecho antes de este último. Y ahí lo habéis visto. Lástima que no hayamos podido llevar el arma porque habría sido el juego completo. Pero bueno, de cualquier manera habéis visto cómo hemos controlado y además esa baraja en concreto es una baraja muy bien diseñada para contrarrestarnos a nosotros, así que habéis visto que de todas formas se puede ganar. Vamos a jugar otra, como hacemos siempre, y a ver qué tal. ¡Gol! Vale.
Necesitamos dos Gul'dans, probablemente los dos cubos. ¿Tu alma será mía? Muy similares. Soy tu pesadilla. Si tenemos suerte. Y el contrincante nos... Vamos. No nos incordia demasiado. No tiene más suerte que nosotros, al menos a la hora de robar. Y no le sale antes todas las cartas que necesita. Te saludo. Vale. Pues empezamos. ¡Yo! ¡Quemarme vivo! Robando. Vale. Vamos a seguir robando demonios. Esa versión en concreto lleva el Maor de Totalnos. Ahí. ¡Porque listos! Pero no hay problema. Sí. ¡Ah, sí! ¡Ahora me servirán! ¡Cómo! ¡Ah, qué desastre me has invocado! Equipada. ¡Yo! ¡Llevarme el libro! ¿Efectos secundarios? Vale, él lleva un poquito de sanación para apoyar. Fuerza la invocación de No estoy tan loco como parece. Nosotros se nos invoca solo. Invocarme. Demasiado fácil. Hacemos el combo. Demasiado. Podemos bajarlo a 5 puntos de vida. Está sacrificando todas las criaturas. A ver si consigue que... Vamos a ver qué se nos invoca ahora. ¡No estoy tan loco como parece! Vale, se nos invoca un señor frío. Y bajamos a arriba. Que nos va a dar un poquito más de... También de... para evitar silencios o... Bueno, no creo que silencie, la verdad es que... Sería muy raro que silenciase. Esta baraja es muy raro que lleve silencios. Podría haber llevado el arma para el... Vamos, el moco para romperme el arma, pero hasta ahora no he visto ninguna con silencios. Vamos a ver... A ver si hay suerte. Tantas posibilidades. Es turno 8, podría perfectamente limpiarnos. Vale. Invoca 3 avisarios. Vamos, podría haber tirado el vacío avisar. Es difícil encontrar buenos demonios. Y ya está. Esta vez. Ahí se acaba. Esto es un enfrentamiento que depende de la suerte, porque son dos barajas que iguales, pero en este caso tiene unas sinergias muy similares, con lo cual van a morir a los mismos turnos, vamos a robar prácticamente las mismas cartas, a hacerlo los mismos juegos, con lo cual depende muchísimo de la suerte, aunque todo en general en Hearthstone depende de la suerte, pero en este caso pues más, lógicamente cuando enfrentas dos barajas iguales no tiene mucha historia.
Así que, bueno, esta es la versión que ahora mismo estamos jugando nosotros, que llevamos dos avisarios para los primeros turnos, para soportar un poquito la embestida inicial del contrario, sobre todo si es un contrario muy agresivo, un paladín, agro o similares, que ahora se está jugando muchísimo. Luego tenemos aquí el bibliotecario Kobold, un acelerador de robo, una carta estupenda que además tiene una sinergia genial con con la matista mágica inferior, haciéndonos daño y que de esa manera la matista mágica inferior aumente dos puntos más la sanación y el daño que ejecutaría en un momento dado cuando la usásemos. Luego tenemos aquí la espiral mortal, que principalmente está enfocada, el pensamiento está para que robemos más cartas, para que entre las mecánicas del combo, que es lo interesante. Luego tenemos aquí el pacto oscuro, bien estupendo, porque en el momento en el que ejecutamos el combo, como habéis visto, nos equipamos el cráneo Manari, y el cráneo Manari idealmente nos bajará un guardia apocalíptico para evitar ese coste adicional de dos cartas de descarte. Luego ejecutaremos, ya ha iniciado nuestro turno, ejecutaremos el cubo carnívoro sacrificando al guardia apocalíptico, lógicamente después de haber pegado, por supuesto, no os olvidéis de esos 5 puntos de daño. Ejecutaríamos el cubo carnívoro, tendríamos dos guardias apocalípticos guardados dentro, y luego al sacrificarlo con el pacto oscuro, como os decía, el cubo carnívoro nos curaríamos 8 puntos de vida, con lo cual no es problema lo que ya hemos gastado hasta entonces de vida robando o demás, y volveríamos a tener dos guardias apocalípticos en mesa que volverían a hacer otros 10 puntos de daño, con lo cual habríamos hecho un turno de 15 puntos de daño, que no es ninguna tontería, y habríamos metido dos guardias apocalípticos en mesa, lo cual pues genial, y además 8 puntitos de daño que nos hemos curado, todo por 6 simples manas que podríamos ejecutar en turno 6 sin ningún tipo de problema. Así que en ese sentido es muy bien, está muy bien este combo y viene genial para que los primeros turnos tengamos esa embestida tan interesante. Pero luego hemos metido aquí un orador del sino principalmente para enfrentarnos a barajas agro. Al principio, aunque la verdad es que me sale bastante poco, en ese sentido no tengo mucha suerte con lo que robo, pero bueno, de cualquier manera viene muy bien si os encontráis con una baraja muy agresiva, una baraja de Murlocs, una baraja así, que en segundo turno incluso vale la pena, cuando el otro tiene 2 o 3 de daño en mesa, vale la pena bajarlo antes de que sea capaz de potenciar mucho ese daño y mataros al orador del sino. Recordar que siempre el orador del sino es algo que tenéis que contar tanto con el daño que tiene actualmente en mesa el contrario como con las cartas que tiene en mano que os puedan eliminar el orador del sino, y de esa manera pues eso, que no surta su efecto. Luego tenemos aquí el profanar, una carta de eliminación de esbirros muy buena en ese sentido, porque por solo 2 manas podríamos conseguir, dependiendo de cómo esté la mesa, de cómo se os plantea el juego, podríamos conseguir el limpiar la mesa por completo, ayudados a lo mejor por una matista inferior o por algún esbirro que tengáis en mesa, ese tipo de cosas, podríamos combinar de tal manera de que en cada tick muera un esbirro, y así no pararía la sucesión hasta que ya no haya esbirros en mesa. Es recordar, pues eso, tener cuidadito con que siempre, en todos los momentos, desde el primer tick hasta el último, tiene que haber un esbirro que vaya a morir. Con lo cual, contar la vida, que estén escalonadas de 1, 2, 3, 4, para que no se os corte la secuencia y podáis dejar algún esbirro tocho contrario en mesa, lo cual pues sería una lástima. Luego tenemos aquí el captar demonios. El captar demonios está sencillamente para acelerar un poquito la baraja, limpiar el mazo, quitarle cosas, y además, si tenemos equipado el cráneo Manari, pues que esos demonios que tenemos, que el señor vacío Baisal, el guardia apocalíptico que tenemos en el mazo, que entren en juego, que entren en nuestra mano, y de esa manera que el cráneo Manari los ponga en juego. Viene bastante bien en ese sentido, es una de las opciones que hemos estado barajando, hemos barajado varias, y yo no quería meter otro demonio porque ralentizamos el combo en muchos casos, en forma de que el cráneo Manari no entra en juego con ese demonio en lugar de ello. Pero bueno, la verdad es que sí que existe otra opción, por aquí os lo voy a enseñar así en un momentito,
que es el atracador engarfiado, es el que estábamos jugando hasta ayer mismo, pero en ese sentido no nos ha resultado tan interesante porque no nos entraba en juego y no siempre en el turno adecuado, y además con el cráneo Manari no ejecutaba el grito de batalla y por lo tanto perdíamos en gran medida la posibilidad de aprovecharlo. Sí que es verdad que ahora mismo que lo estoy viendo, el Kanban Afagolakari me gusta bastante como esa opción. También es otra opción que podéis utilizar. En ese sentido, podéis jugar bastante. Hay muchísimas versiones y se están jugando muchas versiones muy entretenidas, muy buenas y muy variaditas en ese sentido. Así que podéis ir variando, intentando variar. Luego tenemos por aquí el cubo carnívoro, que ya lo hemos comentado, que el combo pues principalmente es para ese, para multiplicar los guardias apocalípticos, o si los guardias apocalípticos ya los habéis multiplicado o ya se os han acabado, pues podéis multiplicar también los señores del vacío, o incluso forzar, si estáis en contra barajas que puedan tener silencios, que puedan tener subidas a la mano, una mil o similares, pues viene muy bien forzar la ejecución de Rin, de tal manera de que os dé el primer hechizo. Una vez os dé el primer hechizo y ya lo tengáis en mano y no se os haya quemado ni nada parecido, no es problema porque ya podéis empezar a ejecutarla sin ningún tipo de problema. Lo único que podría a lo mejor molestaros sería un contrahechizo de mago, pero fuera de eso no deberíais tener mayor peligro en cuanto tengáis a Rin ya ejecutada. Eso sí, os recomiendo que lo hagáis lo antes posible. ¿Por qué? Porque si no empezáis a combar con Rin lo antes posible, en el momento en el que tengáis el arma, el cráneo Manari equipado, os podría bajar al 10-10, como me ha pasado algunas veces, os podría bajar al 10-10 a mesa sin ejecutar ese grito de batalla, que es una gran lástima que no se ejecute ese grito de batalla y por lo tanto no se queme el mazo, del contrario, que en muchos casos es precisamente lo que estáis buscando con Rin. Luego tenemos por aquí el lacayo poseído, más formas de darle entrada a los demonios. Si los demonios han quedado al final del mazo, pues de esa manera, con el lacayo poseído, con el cantar demonios, les daríamos ciclo para que entren en mano y de esa manera el cronomanari además tenga la oportunidad de bajarlos a mesa. Los succionadores alma, pues ya como ya lo sabéis, para eliminar esbirros molestos y que además nos cura esos 3 puntos de vida que nunca están más. Luego tenemos aquí el vacío abisal para una limpieza extrema, por si acaso se está liando mucho la madeja. Y los señores del vacío, que han demostrado ser el controlador de mesa por excelencia en estos últimos tiempos, porque ese 3-9 que además continúa, porque bajan 3 avisarios como este de aquí, nos bajan a mesa en el momento que muere el señor del vacío y por lo tanto tenemos otra vez esos 3 puntos de ataque y esos 9 puntos de vida, pero solo que además repartidos en 3 esbirros, con lo cual implica 3 golpes individuales, salvo que el otro tenga un área, obviamente, pero fuera de ese caso menos probable al menos, en general van a complicarle mucho más la vida. Por ejemplo, un pícaro perdición tendría que golpear 3 veces, con lo cual son 3 turnos con el arma, con lo cual mucho más difícil para que consiga quitárselos de encima. Y por último, para combar con el señor del vacío, con los demonios que hayamos invocado con Rin o con los guardia apocalíptico, tenemos aquí a Gul'dan, que en el momento en el que nos lo equipamos, como sabéis, resucita a unos cuantos de los demonios que hayamos invocado hasta llenar la mesa. Luego, además, pues lógicamente nos aporta esos 5 de armadura y ese poder de héroe que tan bueno ha resultado ser, con esos 3 puntos de daño y además esa succión de vida de esos 3 puntos de vida, que además nos curan en partidas bastante avanzadas y nos viene genial en ese sentido. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Es una baraja muy potente que se está jugando ahora mismo muy, muy, muy fuerte en rangos muy altos y en competiciones incluso internacionales. Y aunque es lo que os digo, hay muchas variantes diferentes, cada jugador prácticamente está jugando una versión completamente diferente.
Y ya dependerá un poquito de vosotros la versión, cómo la personalicéis o si queréis quedaros con la que tenemos ahora mismo. Si queréis hacerlo, tenéis el decklist abajo en la descripción. Si se nos olvida en algún momento, como digo, siempre este decklist o cualquier otro, ponerlo en la descripción, no tengáis ningún problema. Nos lo dejáis en comentarios en un ratito, seguro que no hay ningún problema y os lo podemos colocar sin ninguna pega. Así que nada, chicos, como os digo siempre, un like, suscribíos si no lo estáis, compartir el vídeo en vuestras redes sociales, con vuestros amigos y familiares, en estas fechas que además los tendréis cerca. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, ¡hasta luego! ¡Ha venido a dar con un lugar! ¡El saludo! ¡Reflejo de una magia singular! ¡Es tu turno! ¡Sobrevivir aquí lo tuyo va a costar! ¡Si los ogros te quieren despellejar! ¡No estoy listo! ¡Más no temas! ¡Yo sé! Que hay un héroe en tu interior, está en tu corazón.